pasan. Siempre hay algo los martes, siempre hay algo. Y creo yo que es el enemigo del Señor tratando de siempre desanimarnos, pero Dios en su divina providencia siempre envía personas a darte ánimo, a darte salud, a darte muchas mensajes, podríamos decirlo así, mensajes que uno sabe que realmente vienen del Señor. Déjeme compartirle, y porque estoy muy, muy feliz. La semana ha sido bastante difícil, ha sido bastante fuerte, y hoy llegó un estudiante, fue mi estudiante hace 4 años. El estudiante llegó, es graduando, es senior, llegó y me dijo, se sentó en mi escritorio. Yo terminé de hablar con los estudiantes y me senté con él y le dije, ¿qué tal, cómo estás? Le llamé por su nombre. Y él me dijo, estoy bien y estoy muy feliz. Y con lágrimas en los ojos yo vi que había algo en él. Yo le dije, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Contame, ¿por qué estás llorando? Me dijo, profesor, usted se recuerda que hace 4 años usted me dijo que yo era inteligente. Le dije, pues me recuerdo que te dije que eras muy capaz de muchas cosas, pero específicamente de esa forma no. Pero cuéntame qué pasó. Me dijo, profesor, yo no vivo con mis papás me sacaron, me echaron de mi casa el año que usted y yo nos conocimos. Vivo con unos amigos en un pequeño cuartito y ellos han sido tan buenos conmigo que me han dado una pequeña habitación. Y hoy estoy tan feliz porque me aceptó la UT, la Universidad de Texas. Me voy y no me voy a olvidar de lo que usted me dijo, que yo podía ser un arquitecto. Y voy a estudiar arquitectura. Y algún día, como usted me dijo, le voy a diseñar su casa de gratis. Me dio un abrazo. Sentí sus lágrimas cayendo sobre mi hombro. Y lo único que pasaba por mi mente es, gloria a Dios. Y lo quiero compartir en esta hora, mis queridos hermanos, porque todos nosotros somos luz donde quiera estemos. Seamos de bendición donde nos encontremos. Porque hay un mundo allá afuera que sufre por la falta de Cristo Jesús. Oramos. Bendito Dios triuno, gracias porque nos das el privilegio, Señor, de contar con tu presencia en esta radio, porque tú nos escuchas, porque tú puedes y quieres ayudarnos, porque permites que nuestras familias lleguen al conocimiento pleno y que podamos nosotros tener la bendita esperanza de tu pronta venida y de juntarnos en el reino de los cielos. Gracias, mi Padre Celestial, porque haces de nosotros tus hijos. Permites, Padre Celestial, que nosotros hagamos la diferencia en la vida de las personas, porque un día tú hiciste esa diferencia en nuestra vida. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén. Mis queridos amados hermanos, esta noche, como nuevamente, vamos a leer nuestra lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica está basada en Juan capítulo 1, está en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La semana pasada nosotros hablamos de la mujer en el pozo de Jacob. La mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Nosotros hablamos de que esta mujer vino de día, pero su vida estaba de noche. La mujer tenía muchísimo conocimiento teórico, poco práctico. La mujer venía por agua para nuevamente volver a tener sed y recibió el agua de vida de la cual nunca más tiene sed. Hablamos también acerca de que ella, al recibir el Espíritu Santo, al recibir la fuente de agua de vida, ¿qué le pasa? Ella va y comparte con los demás samaritanos, y les dice, vengan y vean al Mesías, a este hombre que me ha dicho todo, este es el hombre del Mesías. Entonces, los hombres llegan y se queda Jesús con ellos por 2 días y hay una gran conversión. Esta mujer
es completamente opuesto a nuestro relato de hoy. Esta mujer no tenía ni nombre. Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3, versículos de 1 en adelante. Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. La Biblia es bien específica, especialmente en este relato, porque este relato Juan no lo vive. Juan no es testigo. Juan no se encuentra. Solamente esto, si Nicodemo no lo hubiera contado a Juan, este relato no existe. Esto, lo que pasó aquí, los detalles que de aquí tenemos de esta historia, es lo que Juan recibe del testimonio directo de Nicodemo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Nicodemo le cuenta al final de su vida a Juan lo que pasó esa noche en ese encuentro. Porque no hay nadie más. Nicodemo es un hombre fariseo. Hemos hablado en anteriores programas de que los fariseos creen como Jesús cree. Los fariseos creen de la misma forma que Jesús cree. Creen que hay ángeles, creen que hay resurrección, creen que hay un santuario celestial en el cielo y creen que el Mesías ha llegado a deconvertir el mundo. Ahora bien, Nicodemo, su nombre no solo judío, es uno de los principales de los judíos, un hombre sumamente respetado, estudioso de la palabra del Señor. Y Nicodemo empieza a hablar, y mire cómo empieza el contraste con Nicodemo. La mujer vino al mediodía, de 12 a 1 de la tarde probablemente. Nicodemo viene de noche. La mujer vive en una ciudad llamada Sicar, en la tierra maldita, así llamada por los judíos, de Samaria. Nicodemo vive en la ciudad del gran rey David, en Jerusalén, la ciudad santa. Nicodemo tiene un nombre, es un principal, es renombrado. La mujer ni se le menciona el nombre. Nicodemo es alguien de respeto. A la mujer nadie la respetaba. 5 maridos había tenido. Nicodemo era un hombre de intachable, por decirlo así, persona. La mujer no tiene ninguna autoridad, no representa a alguien. Pero Nicodemo es uno de los principales dentro de los judíos. A Nicodemo le gusta discutir, le gusta teologizar, porque él es un doctor de la ley. A la mujer, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma que Jesús se expresa, la forma que Jesús habla, a Nicodemo le contrastan completamente con lo que él ha creído toda su vida. Versículo 2. Vino a Jesús de noche. Este, Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora viene y le dice: Rabino, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo Nicodemo sabe que ha venido de Dios? En primer lugar, porque él tuvo que haber estudiado y haber visto que un hombre que hace milagros, que habla con esa autoridad, no puede venir de ningún hombre. No hay ninguna autoridad que se le pueda resistir a Jesús y a la autoridad que Jesús ejerce. Nicodemo sabe que hay algo en él, que él es un representante de Dios. Ahora bien, mire la duda y la incredulidad que hay en el corazón de Nicodemo. Porque le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. No le dice: veniste como Dios. No le dice: veniste como Mesías. No le dice: veniste como el Salvador del mundo. Le dice: veniste como maestro. Tú viniste aquí como maestro. No viniste como Dios. No viniste como Mesías. No eres el profeta. Eres un maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo ha visto, ha oído y ha escuchado, ha visto lo que Jesús hace.
ha escuchado por testimonios ajenos las cosas que Jesús sigue haciendo lejos. Ha oído las palabras de Jesús en más de alguna ocasión, son contemporáneos. Y Nicodemo tiene que estudiar la vida de Jesús, quiere saber quién es Jesús. Tal vez por curiosidad, tal vez por llenar su ego, tal vez por algo, Nicodemo empieza y empieza a hablar con Jesús. Jesús va al grano de nuestras vidas. Al igual que con Nicodemo le va a contestar en el versículo 3, Jesús no va con rodeos. Jesús va a lo que necesitas, no a lo que tú quieres. Muchas veces nosotros queremos oír cosas lindas, pero no necesariamente eso es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros queremos llegar a donde está el doctor y queremos que el doctor nos dé una paletita dulce y nos diga que todo está bien, pero a veces hay que curar ciertas heridas y para hacerlas curar hay que rasparlas para limpiarlas, quitar toda la infección, untar ungüento, y ese es un proceso doloroso y a veces no nos gusta. Por eso a veces evitamos ir al doctor de las almas, al que las puede limpiar y sanar, quitarle la pudredumbre, quitarle la pus del pecado. No nos gusta eso. Desconocido para en el tiempo de Nicodemo. Ese no es el nuevo nacimiento que Nicodemo le va a mencionar más adelante, sino sencillamente es un nacimiento completamente diferente, un nacimiento espiritual. Los mismos judíos hablaban de los nuevos conversos al judaísmo como niños, bebés, como le hablan como personas completamente diferentes y distintas, pequeñas. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, hay un nuevo nacimiento. Hay algo que hace. Por ejemplo, el versículo 10 de Isaías 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino riega la tierra y hace germinar, producir y da semilla que siembra y pan al que come. Es decir, lo que va a pasar en el corazón tuyo, Nicodemo, es un proceso que tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te toque. Conocimiento tienes suficiente, pero no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser que un hombre siendo viejo, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí está donde Nicodemo quiere empezar a teologizar. Nicodemo quiere empezar a discutir con Jesús. Nicodemo quiere empezar a argumentar con Jesús y quiere ver quién tiene mayor conocimiento de argumentación. ¿Quién es más filosófico? ¿Quién es más intelectual? Pero nuevamente Jesús le va a hablar a Nicodemo con tanto amor, con tanta dulzura, pero le va a reprender ese orgullo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que le dijo Nicodemo, no trates de jugar conmigo, no trates de cerrar tu oído a tu voz, a mi voz. Mi voz es clara y es eficiente. Si tú naciste de la carne, normalmente vas a ser pecador. Lo que es carne, carne es. Eres pecador porque naciste en esta tierra bajo esta naturaleza. Pero yo te estoy ofreciendo que con todo ese conocimiento que tú tengas, aceptes al Espíritu Santo, nazcas de nuevo y seas una nueva criatura. No te maravilles, le dijo. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Toda esta conversación pareciera que se la está diciendo Jesús a alguien que nunca ha escuchado de esto. Pero lo que más me asombra es que es alguien que cree como Jesús, un fariseo, un principal de los fariseos, un doctor de la ley. Es decir, es como que
Jesús tenga una conversación con un pastor y le diga, es necesario que tú aceptes al Espíritu Santo. Lo hemos hablado, lo hemos oído. Pero la reprensión de Jesús va a dejar la teoría y empezar la práctica. La reprensión de Jesús va a dejar tanta teoría y empezar más práctica. Nicodemo en el versículo 9 respondió, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús nuevamente, me imagino viendo a los ojos, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Es que acaso, Nicodemo, es tan difícil es que tú entiendas esto? Nicodemo le dijo, Jesús, quiero que entiendas algo. Y esto es lo que Nicodemo tenía que entender. Versículo 14, 15 y 16. De memoria no sabemos San Juan 3, 16. Pero estas palabras, el texto en el cual hemos hablado y hemos dicho que si toda la Biblia desapareciera, solamente con San Juan 3:16 tuviésemos el Evangelio en miniatura. Estas palabras se las dijo a un hombre con una capacidad mental de memorizarse los 5 libros del Pentateuco. De Génesis hasta Deuteronomio, de memoria. Un hombre con una capacidad de retener el Mishnah y el Talmud, que son dos grandes enciclopedias de la interpretación de la ley, de la interpretación de los escritos de Moisés. A un hombre que pudo haber memorizado el libro de Isaías. Por la forma en que le habla a Jesús, él conocía muy bien el libro de Isaías. Versículo 14, Jesús le va a dar una señal a Nicodemo, que Nicodemo no va a olvidar. Le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés le había dicho al pueblo que cada vez que estuviera picado, tenía que ver a una serpiente que iba a ser hecha de bronce. Lo que pasó fue que las personas no tenían tiempo de argumentar. Las personas no tenían derecho, no tenían tiempo de ver si servía o no servía. No tenían tiempo de preguntar dónde está la parte científica de la serpiente. No está el tiempo para decirle, Moisés, pero ¿qué tal si la serpiente es de oro? ¿Qué tal si sí o qué tal si no? Mis queridos hermanos, Nicodemo iba a escuchar esta señal de los labios de Jesús, porque la iba a entender hasta que Jesús estuviese crucificado en la cruz. Pero el versículo 14, 15 y 16 se entrelazan por sí solos. Y dice, para que todo aquel que en él crea, perdón, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras se le fueron dichas a Nicodemo para sembrar en su corazón una semilla que Nicodemo le iba a tardar 3 años y medio, aparentemente sin crecimiento y sin fruto. Esto fue al principio del ministerio de Jesús. Y ahora Nicodemo ha visto que Jesús ha sacado a todos los mercaderes del templo, ha purificado el templo, ha escuchado ahora directamente de los labios de Jesús cuál es su misión. Le está diciendo, porque Dios te amó tanto a ti
Por eso me envió a mí para morir por ti, para que tú tengas derecho a la vida eterna. Ahora acepta esa vida eterna por gracia, no por lo que tú hagas, y deja que otros también puedan llegar. Deja de ser un estorbo. Este hombre llegó de noche, pensó que él llegaba de día. Él pensó que tenía la luz completa y la luz verdadera. Pero Jesús le abre más el entendimiento y le dice, tienes que ser bautizado, no solo en agua, sino en el Espíritu Santo. Nicodemo aparentemente termina esta conversación aquí. Pero poco a poco, aquel hombre que dudaba tanto, aquel hombre que estaba en tanto peligro de saber si aceptar o no aceptar, aparece nuevamente en Juan capítulo 7, versículos 40 en adelante. Había una gran multitud que oían las palabras de Jesús y empezaban a discutir que este era verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos decían, este es de Galilea, ha de venir el Cristo. Y otros decían, la Escritura dice que de la ciudad de David, de Belén, de la aldea de Belén, va a venir el Hijo de David. Y había una gran controversia. El versículo 50 del capítulo 7 es el que les quiero leer. Cuando los fariseos estaban unidos y estaban procurando matar a Jesús, Nicodemo les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y cada uno se fue a su casa. Lo que está queriendo decir aquí es que en ese momento de necesidad, aquel que era dudoso estaba sólido como una piedra. Y él salió para decir, momento, hay que proteger al maestro. Pero lo que más me encanta a mí de la historia de Nicodemo está registrado en el capítulo 19, versículos 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. 100 libras era suficiente para enterrar a un rey. Nicodemo trajo completamente eso porque él estaba dispuesto a ofrendar lo que era para un rey. Nicodemo, con mucho respeto, con José de Arimatea, bajaron el cuerpo de Jesús. Ahora Nicodemo, el que había venido de noche, le había nacido la luz del nuevo día. Nicodemo deseaba ardientemente demostrar que lo que hace 3 años y medio se le había sembrado en el corazón no había sido en vano. Jesús no pudo oler ninguna de las fragancias que Nicodemo trajo. Jesús no se dio cuenta que Nicodemo y José de Arimatea estaban lavando su cuerpo y lo ponían en lienzos. Jesús no pudo ver las lágrimas que Nicodemo y José de Arimatea derramaron mientras ponían el mayugado y cansado cuerpo de Jesús en el sepulcro. Jesús no se dio cuenta de que Nicodemo en ese momento hubiese deseado escuchar nuevamente la voz de Dios. Pero este hombre que un día llegó de noche, este hombre que un día llegó con todas sus credenciales por el principio, se dejó usar por el Espíritu Santo. Un hombre sumamente rico, acaudalado, se dio cuenta de quién era Jesús y lo siguió, no importando lo que él había hecho antes para dudar, sino importando lo que Jesús le había enseñado.
Nicodemo aprendió la lección que tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, tenemos que aprender. Porque llevamos 20, 25, 30 años en nuestras iglesias. Tenemos demasiado conocimiento, pero tal vez tenemos poco al Espíritu Santo. A veces nos dejamos usar tan poco por el Espíritu Santo porque Él quiere hacer grandes cosas con nuestras vidas, con la vida de nuestros hijos. Tenemos demasiado conocimiento teórico, pero poco conocimiento práctico. Es tiempo, mi querido hermano, de dejar de leer tanto y practicar tan poco. Es tiempo de continuar escudriñando las Escrituras, pero cada cosa que leamos, aplicarlo en nuestra vida y de empezar a crecer espiritualmente. Porque muchos de nosotros, mis queridos hermanos, estamos haciendo lo mismo que Nicodemo hizo, escondiéndonos detrás de los títulos, sin entregarle nuestro corazón a Jesús. Nicodemo tuvo que entrevistarse personalmente con Jesús y pasar 3 años y medio como un seguidor a escondidas. Si tú me preguntas a mí, mi querido hermano, es tiempo de que empecemos a escudriñar las Escrituras, dejar nuestras tradiciones a un lado y empezar a ver cuán cercana está la venida de Cristo Jesús. Empezar a ver cómo debo preparar mi vida para ese encuentro glorioso. Porque muchos de nosotros venimos a Jesús de noche creyendo que estamos de día, porque estamos sumamente ricos, porque vivimos en ciudades o estamos en iglesias que aparentemente son fuertes, porque la gente nos respeta, porque la gente sabe que tenemos un nombre y una reputación. No aceptamos las enseñanzas del humilde maestro de Galilea. Se nos olvida, mi querido hermano, que una fe sencilla, como tan siquiera de ver a una serpiente, como Moisés levantó la serpiente, ver esa serpiente significaba entre la vida y la muerte. A veces se nos olvida que una simple enseñanza, pero tan profunda y llena de amor, como es de ver a Cristo Jesús todos los días en nuestra vida, es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Estamos tan metidos en tantas cosas que se nos olvida ver lo simple de la vida, lo hermoso de la vida, y se nos olvida compartir a Cristo Jesús y la hermosa promesa de que Él viene pronto en las nubes de los cielos. Nicodemo, según escritos, según comentarios bíblicos, Nicodemo, después de que Jesús murió, se volvió un discípulo abiertamente. Un discípulo que no se rindió ante la prueba y la adversidad. Nicodemo es un símbolo de lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy. Tenemos que confiar en que Cristo es una realidad en nuestras vidas y deja de ser una teoría. Debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que nosotros tenemos que aferrar de la mano del Señor. Nosotros, mis queridos hermanos, quiero que entendamos el mensaje de esta noche. La entrevista que Nicodemo tuvo de noche, aparentemente, si tú le lees el contexto, es una entrevista sumamente simple. Y lo es. Porque lo que Nicodemo está preguntando es algo que deberíamos de saber. Es algo que debemos de saber hasta el momento. Pero estamos tan llenos de conocimiento que se nos olvidó ver a Cristo Jesús en todo nuestro conocimiento. Conocemos demasiadas doctrinas. Oímos predicaciones hermosas, que muchas de ellas tal vez no tienen a Cristo en nuestro centro. Pero es tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú y yo
hoy doblemos nuestras rodillas y entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Nicodemo, un principal de la sinagoga, un dirigente de la iglesia del Señor, tuvo que aprender esa triste verdad, esa hermosa verdad. El comentario dice que Nicodemo, después de que Jesús fue ascendido al cielo, Nicodemo se dedicó todas sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer con la muerte de Cristo. Que en los tiempos de peligros, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándole los recursos con el que debían a llevar la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo habían tributado reverencia, le despreciaron y le persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Esta fe creció por tanto tiempo que Nicodemo quedó pobre, pero quedó rico ante los ojos del Señor. Esta noche no sé a quién le he hablado, pero a mí me llamó demasiado la atención la historia de Nicodemo, porque me vi reflejado en ella. Pastor, haber estudiado por 4 años en una universidad de teología, por haber estudiado griego y hebreo, por haber aprendido muchísimo de teología sistemática. Pero entre todo este conocimiento no vale de nada si cada día no somos bautizados por el Espíritu Santo. Cada día no nacemos de nuevo con Cristo Jesús. Todo este conocimiento no vale de nada si Cristo no es el primer lugar en nuestras vidas. Mi querido líder, mi querido hermano que me escuchas, no te escondas detrás de algún título. Deja que Cristo llegue a tu vida y cambie tu corazón. No creas, mi querido hermano, mi querida hermana, que nosotros podemos engañar al Señor. Podemos engañar a todos en este mundo, pero a Dios no podemos engañarlo. A mí me encanta la parte que Jesús le habla a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Dios nos ha prometido a todos darnos un nuevo corazón. Y os daré un corazón nuevo. Y escribiré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Es tiempo, mi querido hermano, de que todos nosotros, los que algún día ya fuimos bautizados, dejemos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y las cambie. Ese es el tiempo, mi querido hermano, en que nosotros debemos cambiar nuestros patrones antiguos y dejar que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón, cambie nuestras familias. Quiero que esta noche, antes de dormir, te leas el encuentro de Nicodemo con Jesús y te veas reflejado en Nicodemo y veas ¿qué realmente puedes encontrar en similitud con la vida de Nicodemo? Nicodemo viene a Jesús de noche, pero cree que su vida está de día, pero está completamente oscura. ¿Está tu vida oscura esta noche? ¿Está tu vida completamente oscura? ¿Está tu vida en las que no puedes ver la luz porque tú crees que estás en la luz? Ezequiel capítulo 11, versículo 19, nos da una promesa. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y les quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan,
y no sean ya un pueblo. Perdón, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. El Señor quiere que andemos en sus ordenanzas, que guardemos sus decretos, que los cumplamos y que les seamos por pueblo y Dios se hará por nosotros. Es tiempo que escudriñemos las Escrituras y nos demos cuenta que ese Dios está pronto a volver a la tierra a reclamar a sus hijos. Quiera Dios que esta noche tú hayas entendido el mensaje que Jesús le dijo a Nicodemo, que es un mensaje que trasciende los siglos y le llega hoy a todos nosotros los que somos líderes de la iglesia. Es tiempo de ver a Jesús. Esta noche quisiera yo que pudiésemos escuchar un canto. Mientras tú lo escuchas, mi querido hermano, medite en su letra, medite en esta palabra y permite que el Señor toque tu vida. Nuestros teléfonos en cabina es el 972-572-1360. 972-572-1360. Y el capítulo y los otros versículos son el 214-874-1578. 214-874-1578. El 214-281-6757. El 214-281-6757. Y el 214-728-6091. Y el 214-728-6091. Cuatro teléfonos a los cuales tú nos puedes llamar. Si deseas que orar, si deseas una copia de este sermón, si deseas que oremos por ti, para que el Señor te toque y el Espíritu Santo descienda por tu vida hoy, y para empezar una nueva relación con Cristo Jesús, llámanos, porque estamos para servirte.